Objetivo, aprender. Ya, chicos, vamos a hacerlo de nuevo porque ahí está el objetivo. Ya. Esta es matemática diferenciado y lo que vamos a hacer hoy es para la prueba de la próxima semana. Semejanza de triángulo. Ahí está. Objetivo, aplicar semejanza de triángulo. Y aquí tenemos los criterios que estudiamos la semana pasada. AA. L, A, L, 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 L. ¿Ya? ¿Se acuerdan o se acuerdan algo? Parece que no. Sí, profe. Bueno, me contesta un poquito. Bien, empecemos. Chicos, esto lo tienen que hacer ustedes. Voy a anotar a los que me contestan. Yo los voy a anotar. Estas son décimas para la prueba, ¿ya, chicos? Así que cualquiera me contesta por chat, ¿ya? Miren, tenemos. Los siguientes triángulos son semejantes porque, o sea, le están diciendo que son semejantes. Entonces tenemos tres criterios. ¿Sí? Ya, chicos. Quiero que lo piensen, ¿ya? No son alternativas, son respuestas nomás, ¿ya? Porque son tres, si no serían cinco. Son semejantes porque son del mismo color. La medida de sus lados correspondientes están dadas en centímetros. Sus lados correspondientes son proporcionales, 2 a 2. ¿Ya? Voy a por chat primero, después que me respondan por chat. Voy a anotar aquí, me contestan por micrófono. Ya, chicos, voy a marcar el chat para ver. Ya, ¿cuál creen ustedes que es ya la respuesta correcta? ¿Son del mismo color? Sí, son del mismo color, ¿sí? La medida de sus lados correspondientes está dada en centímetros, también. Sus lados correspondientes son proporcionales 2 a 2. También. ¿Ya? Chicos, por chat. Ah, tengo dos respuestas acá. Veámosla. Dice. Ah, ya. Ya, lo voy a ver, me están diciendo si puedo mandar el PPT de ayer. Ya, sí lo voy a mandar. Ya, ahora sí, por micrófono, porque me contestaron por chat y está bien. Así que voy a anotar a mi niña, Alanis. Ya, chicos, por micrófono, ¿cuál es la correcta? ¿No saben? Profe, yo digo la 2. Usted dice la 2, porque están dados en centímetro. ¿Ya? Alani me puso la 3. Yo también digo que es la 3, profe. ¿Fernanda? Yo digo que es la 3. Ya. ¿Quién me dice es la 3? ¿Quién me dice por qué es la 3? ¿Porque sus lados son proporcionales? Claro. ¿Qué criterio es ese? Tenemos tres criterios. Tenemos AA, LLL y LAL. ¿Qué criterio es ese? ¿No? A ver. Mire, voy a usar la... Eso. ¿Quién me habló? Ah, la cita Lani. Mire, chicos. ¿Por qué son semejantes esto? Si son verdes, no tiene nada que ver que sean verdes. Aquí lo importante son los lados y los ángulos. Que los lados sean proporcionales, la mitad, el doble, o los ángulos iguales. Miren, este, ya, los lados son proporcionales. Por ejemplo,
Si dividimos, alguien que me divida, porfis, 10 dividido en 7,5, ¿me puede dividir, porfis? 1,3. Ya, 1,3. Discúlpenme, ustedes saben que esto es con cariño, 1,3. Bien, ahí está. Ya se dividió este con ese, porque son los que corresponde. Ya, dividamos 7 con 5,25. 1,3, sí. 1,3. Y divídame por último, porque si tienen que ser los tres, 6 dividido por 4,5. 1,3. Por lo tanto, el criterio es LLL porque son proporcionales. ¿Por qué? Porque la división de sus lados homólogos que corresponden da 1,3. Por lo tanto, esta es la razón de semejanza. ¿Se acuerda que vimos eso? Chicos, con cariño, ¿ya? Ahí. Entonces, para saber, por eso es criterio el último, LLL, si le dan los lados, ya, porque de aquí voy a sacar la prueba, si le dan todos los lados, usted va dividiendo, por ejemplo, si yo divido el 7 con 7,5 está mal, porque los lados no corresponden. ¿Sí? No son homólogos. Este corresponde a ese. Este a ese y ese a ese. ¿Se entendió? Lo explico de nuevo. Chicos, de esto va a ser la prueba, semejanza de triángulo. ¿Sí? ¿No hay dudas? Voy a ver en el chat qué me dicen. Sus lados son proporcionales, perfecto, ¿ya? Uno se puede equivocar, no hay problema. Entonces tenemos que son, porque dice que le dice que son semejantes, pero le preguntan por qué. Entonces son semejantes porque sus lados correspondientes son proporcionales. Significa que si yo divido los lados que corresponden, me da un mismo número y esa es la razón de semejanza. ¿Ya? Voy a borrar si es la R. Lo importante es que lo entiendan. De esto vamos a ver ahora los ejercicios. Vamos a ver el lapicito. Ya, vamos a la segunda. Ya, chicos, revisen eso. Dice, los triángulos de la imagen. Tenemos uno aquí y uno acá. Se parecen, pero no son semejantes. Puede ser. Son semejantes, pues las medidas de sus ángulos homólogos son iguales. No podemos afirmar nada, pues en ningún triángulo se dan las medidas de sus tres ángulos. ¿Ya? Quiero que practiquen, no importa que se equivoquen. Entonces, revisamos y vemos qué alternativa es. Me están diciendo al tiro la respuesta, qué bueno, dos. Esperé una más y la decimos. Porque mientras más practicamos, ya, ahí me están llegando más. Bien, fíjense bien. Estos son semejantes y son semejantes. ¿Alguien me dice el criterio? Tenemos tres criterios. Lado, 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 que era el otro. Ángulo, ángulo. Y lado, ángulo, lado. ¿Cuál es este? Ángulo. ¿Cuál? Ángulo. Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Bien. Ahora, miren. Dice, se parece, pero no son semejantes. ¿Por qué no se ven semejantes? Porque fíjense que le dan uno igual y le dan otro distinto. ¿Ya? ¿Por qué yo sé
que los tres ángulos son iguales. ¿Cómo sé? ¿Quién me dice? ¿Por qué es ángulo, ángulo? ¿Qué pasa con el tercer ángulo? Por ejemplo, aquí tengo dos. ¿Puedo sacar este, verdad? Sí. Sí, aquí tengo estos dos y puedo sacar este. Y ahí veo qué pasa. Entonces, si usted saca estos dos, los suma, este ángulo vale 127. ¿Y cuánto vale este de aquí? Este 25. De nuevo, este criterio es ángulo a ángulo. Si tienen dos ángulos iguales, ¿ya? Son semejantes, pero cuando a usted le dan dos ángulos, puede sacar el tercero. Aquí también puede sacar el tercero. ¿Ya? Entonces dice, se parecen pero no son iguales. No son semejantes. Sí, son semejantes, ¿ya? Son semejantes pues la medida de sus ángulos homólogos son iguales. Es la B o la 2. No podemos afirmar nada, pues en ningún triángulo se da la medida de sus tres ángulos. O sea, dice que no son porque no se da la medida de 3, pero con la medida de 2 tengo. ¿Dudas? A ver, déjenme que en el chat. Claro. Ya, muy bien lo que me están diciendo por el chat. Lo mismo a A, que son, ya, súper. Estoy anotando. Ya, mis niños, vamos al otro. Bien, ya, chicos, esa, la 4. Insisto, no importa que se equivoquen. Vean bien el, revisen los ángulos, bueno, hay uno, y revisen los lados. Los lados no tienen que ser iguales, tienen que ser proporcionales. A ver aquí, aquí ya me dieron una respuesta. Ay, ahí tengo otra más. Bien, espérense un poquitito que me están contestando hartos niños. La Vale me está dando el criterio y los demás me están diciendo cuánto sale. Los voy a anotar ya, si me falta alguien. Está la Valecita, está la señorita Sofía, que participa harto. Bueno, Alanis, ¿verdad? Claro, también me dio el criterio. El Ignacio, bien, Ignacio. Ya, chicos, ahora sí. Ya. ¿Quién me dice cuál es? ¿El criterio o la respuesta? No, la respuesta y después el criterio. La 2. El segundo triángulo es semejante al primero. Muy bien, son semejantes, ¿por qué? Porque es el doble. El mismo triángulo solamente que son el doble. Porque es el doble. Sus lados. Es el doble. Excepto el lado 5. El lado que mide 5, ese es el triple del otro. Ya, entonces arreglemos esto. ¿Son semejantes o no? Dicen que sí porque mire, miran que es el 102 y el 714. ¿Pero qué pasa con el 515? Vimos la mitad nomás, no lo vimos entero. Siempre les digo, rigor, chicos, fijémonos, matemática. Tenemos que ver todos los datos y revisarlos todos. ¿Sí? Veamos de nuevo. Ya. Si este es el doble, este también tiene que ser el doble.
Pero es el triple. ¿Qué pasa entonces? Este es un ejercicio distractor, que parece que son semejantes. ¿Por qué? Porque uno generalmente mira, opina un poquito, no se detiene, ¿sí?, a observar el ejercicio. Entonces, tenemos, ya varios pusieron LAL, hasta yo me equivoqué, pues chicos, yo pensé que era LAL, que estaba todo bien, pero cuando ustedes me estaban respondiendo para poder explicarles, ya le iba a explicar el doble y vi el 5 y el 15. O sea, también cometí ese error. Pero me di cuenta cuando se lo iba a explicar. Entonces, chicos, ¿son o no son semejantes? No son. No. No son. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién me dice? Porque por qué no... lados el doble y el otro el triple. Claro, porque los lados, fíjense bien, espero que estén tomando apuntes, porque los lados no son proporcionales, porque uno es el doble y el otro es el triple. No, si uno es el doble, el otro tiene que ser doble. Recuerden el ejercicio anterior. Si dividíamos, por ejemplo, si dividimos el 14 con el 7 me da 2. Y el 15 con el 5 me da 3. No son semejantes. Porque la razón de semejanza tiene que ser la misma. Porque en el otro era 1,3 para todos. Y aquí para un lado da 2 y para el otro 3. Entonces, ¿cuál es la correcta acá? La 1. La 1. El primer triángulo no es semejante. ¿Ya? Mire, yo tengo alumnos que van a ser ingenieros, ¿verdad? Si no tienen este rigor, se imaginan los puentes que se caen, no se fijaron. Si van a trabajar en la salud, ¿cierto? Y le operan una pierna y era la otra mala porque no se fijaron, grave. Ya, entonces tengo que fijarme bien. Bueno, lo que trabajemos hay que fijarse bien. Porque si soy jardinera y voy y corto una flor que mi jefe, no sé, no quería que cortara, queda el caos. Uno dirá una planta. Por favor, importantísimo una planta. Entonces, a fijarse ya, mis niños. Vamos al otro. Entonces, este parecía LAL, este ejercicio ya nos pilló a todos, me incluyo. Ya, chicos, miren, dice, si los lados del triángulo, estos son los lados, ¿sí? Respectivamente. Revisen, por favor, y me dicen cuál es, por chat también, como le digo. A todos nos pilló el siguiente. Ah, la Vale sí me dijo. La Vale me dijo que no eran proporcionales. ¿Ya? Fernanda, la Fernanda, no sé si la tengo, si tengo anotada, Fernanda. A la Barbarita no la tengo anotada, la voy a anotar. Mientras hacen ese ejercicio, ¿ya? Estamos reforzando para la prueba de la próxima semana. ¿Alguien ya me contestó? Veamos. Thank you.
Ya, a ver, el último que leo. Ya. Muy bien. ¿Quién me lo dice por micrófono? En este sí que no hay error. Los triángulos no son semejantes. Muy bien, ¿por qué? Porque sus lados no son proporcionales. Perfecto, muy bien, porque por ejemplo aquí el 1 y 2 es el doble. 2,1, 4,8 no son el doble. Muy bien, creo que ya se entiende. Ya, chicos, quiero que lo hagan en su cuaderno, lo anoten y lo hagan, ¿sí? Porque esto tienen que hacerlo ustedes. Y voy a ver la hora porque no tenemos tiempo para hacerlos. Mientras más practicamos, mejor, ¿ya? Se hacen dos triángulos, ponen las medidas. Ahora miren, chicos, esta indicación. Aquí dice, A vale 3, ¿sí? Pero no tiene A. Entonces, ¿cuál es A? El que está al frente, mire. Este es A. Vértice A, el lado A es este. Vértice B, el lado B es el que está al frente. Vértice C, este es C, lado C, ¿sí? A prima, vértice, lado A prima, el que está al frente. Para que puedan hacer su dibujo y vean si son o no son. Ay, la Vale, ya me escribieron. Parece que este está rapidito. Ya, parece que... ¿Ven el chat? Me hablan, lo hicieron al tiro. O está, a lo mejor está fácil de ver. A ver, A, B y C. Ah, no, me dan C. Ah, no, porque me dan el ángulo. Ah, claro. Me hablo sola, chicos. Lo que pasa es que al leer los chats, lo están haciendo muy bien. Ya. Los niños que me están mandando, el Ignacio, el Benja Díaz, ¿sí? La Barbarita, Fernanda, todos los niños que están escribiendo, ¿ya? Están bien. Ahora sí no nos pillaron. Y el criterio también está bien, ¿ya? Lo voy a hacer para los que no lo entienden, ¿ya? Bien. Dice, si en los triángulos ABC y A', B', C', o sea, estos. Ahora, miren, chicos, AB es homólogo con A', B', ¿ya? Igual a C con A', C'. La media de dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos, miden, allá. A mide 3, este. ¿Sí? Ya. B, que está frente, mide 4. Y alfa, esta, alfa que está en el A, 141. ¿Sí? Estos datos me dan. ¿Cuál más? Me dicen que la prima, el que está al frente, es, no sé por qué me llaman, es 9. ¿Sí? Y B prima es 12. Y alfa prima, que está al prima, 141. Entonces, primero, dice no son semejantes. Para ver si son semejantes o no. ¿En qué se fijaron, mis niños? Quiero que me lo digan, ¿ya? ¿En qué se fijaron? Cualquiera que me lo diga. Sí, Pía, no se le escucha. A ver, otra vez. ¿Me escucha? Sí, la escucho con eco. A lo mejor yo está malo mi compu. Pero diga de nuevo, le voy a poner mucha atención. De que los lados son proporcionales.
se fijó que los lados fueran proporcionales. ¿Y qué sí. hizo para ver si eran proporcionales, Pía? Los dos son múltiplos de 2. ¿Cómo de 2? Perdón, profe, de 3, de 3. Ya. O sea que, mire, voy a dividirlos, ¿sí? El 9 es homólogo con el 3. Si yo divido, me da 3. La razón de semejanza. Quiere decir que este es el triple. Por eso me dijo 3. Si el 12 lo divido por el 4, también me da 3. Por lo tanto, son proporcionales. Porque al dividir del mismo. Y uno ve también que 3 y 9, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. Significa que este triángulo es el triple de este. Entonces, tenemos... Dice que son semejantes. ¿Sí? Ahora, de nuevo, ¿cómo son semejantes si es lado, y tendría que ser este ángulo, pero no lo sé? No sé cuánto mide. Ah, los pillé. ¿Ya? Es lado, ángulo, lado, y me dan alfa, no me dan este. Ah, ¿qué pasó? Mi perro está molestando. Dice acá, ya sé, lo leí mal, yo me equivoqué, disculpen chico, mire. Dice, la medida de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos quiere decir que el 121, me fui para el otro lado, el 141 debe estar aquí, pero este sería gamma, ya, pero no importa. Lo voy a ver, mis niños, a ver, voy a poner el 141 aquí y este 141 aquí. ¿Ya? Veamos ahora. Entonces, arreglamos los lados, ahí está. Porque dice, la medida de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. Porque si me dan el ángulo de acá no sirve, porque tiene que ser lado, ángulo, lado. Lo que pasa es que pusieron alfa. Entonces ahí está, porque esto lo saco yo de PDT, ¿verdad? Esta alfa generalmente se pone donde está el lado A. Entonces debió haber sido ahí gamma. Ya. A ver con colorcito. No sé dónde pongo el color format. Aquí. Quiero rojito. Entonces la voy a rayar y voy a poner... Si es que me sale, con cariño, chicos, gamma. Ahora sí, ponemos que gamma es 141. Entonces ponemos 9, ahí sí. ¿No se fijaron en ese detalle, chicos, que el ángulo yo lo había puesto acá? ¿No? O sea, se cayó el pote. Profe, yo sí me di cuenta, pero pensé que yo me había ayudado. No, lo tiene que preguntar porque, por ejemplo, hay, como le digo, yo me equivoqué porque tenía aquí, pero al revisarlo, ya entonces aquí estaba el error, que es gamma este. Por eso lo pusieron rojito. Ya. Pero ahí está. Ahora sí es lado, ángulo, lado. Atento a la prueba, porque mire, ya se me ocurrió poner uno así. Poner el lado y el ángulo acá. Si me dieran el ángulo aquí, no serían semejantes, ¿verdad? Pero ahí dice, comprendido entre ellos. Ya. ¿Dudas? A ver, en el chat algo me dicen.
Claro, el Benja me dijo porque es el triple. Bien, es porque es el triple y tengo el ángulo. ¿Sí? Entonces, lado, ángulo, lado, lal. Ya chicos, este lo hacen ustedes leyendo bien y yo también voy a leer bien. Ya chicos, voy a ocupar la goma y voy a borrar mi gama. Ya, ahora sí. Lo voy a leer. Dice, los lados de un triángulo miden 9, 12, 18. Construyen segundo triángulo semejante sabiendo que su lado mayor debe valer 6. ¿Ya? Aquí sí hay que hacer, digamos, el dibujito. Bueno, yo ahí les puse los dos triángulos, los pegué en todo el mismo. ¿Ya? Ya que tenemos que llegar al problema del árbol. Recuerden que ahí tienen que ver estas medidas si son de este triángulo o de este, por la redacción. ¿Sí? Construye un segundo triángulo. No le dicen si es más chico o más grande, pero le dan una pista. Su lado mayor debe ser 6. Ahí está la pista. ¿Sí? Entonces hay que leer bien. Yo también me lo digo. Leer bien. Ya, me tiene que decir el valor de A y de B. Ya alguien ya lo hizo, a ver. Ah, bien completito. Me pusieron A, B y la razón de semejanza. Pía me puso solo B y A, ¿qué pasó? Hay que poner A y B. Profe, que se lo mandé por separado. Pero le mandé la A, B y C. Ya, mi niña. Recuerden por chat. Ay, lo vi, Pía. Ya lo vi. Ya, profe. Ah, el Benja también. Ya, chicos, vamos entonces. Me dice, aquí hay otro chat. El que me dice, me están dando hasta el criterio, bien, niños. Bueno, yo les digo niños, cuarto medio, son jóvenes, pero para mí son niños. Yo, chicos, ¿quién me dice que cuánto es A, B y C? No, pues C ya sabemos que es 6. A mí A me dio 3 centímetros, B 4 centímetros y C es 6 centímetros. Ya, veamos. Tenemos 9. Ya, ¿cómo supe que era el más grande? Porque aquí el lado mayor es 18 y acá el lado mayor es 6. Por lo tanto, el que me dieron era el más grande. Me dieron este. Al sacar esto, al dividir, ¿qué saco? Chicos, al dividir 18 dividido en 6, ¿qué saco? La razón de semejanza. La razón de semejanza, perfecto. ¿Y cuál es la razón aquí? 3. Por lo tanto, este lado debe ser 3 a 3. B, 4. Muy bien. ¿Qué criterio es ese que por chat me dijeron? ¿Qué criterio es? Lado. Eso, lado, así le digo yo. Lal, a. Aquí viene el del otro día, pues chicos, miren, aquí está hecho, lo corté, lo pegué. Dice, fíjense bien, ¿por qué acá hay dos triángulos y dicen que son semejantes? Yo le voy a decir por qué.
Porque el sol para todos es el mismo. ¿Cierto? Para todos es el mismo. Entonces, si estamos juntos, o el árbol está al lado, adelante, lo que sea, la sombra, chicos, aquí está el mouse, la sombra tiene el mismo ángulo. La sombra tiene el mismo ángulo. Por eso dice, son semejantes porque cumplen el criterio AA. Porque acá el poste y el piso, suelo, lo que sea, forma un ángulo recto. Y acá igual. Entonces tenemos ángulo, ángulo. Son semejantes. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo saco la altura del árbol? Aquí sale, ya, como son semejantes, ya, si usted divide este con este, le tiene que dar el mismo número que si divide este con ese, ¿cierto? De nuevo, ¿qué saco si divido este con el X? ¿Qué me resulta? Me lo dijeron de antes. ¿Qué resulta si divido el 3 con el X? ¿Se les olvidó? La razón. Eso. Si yo divido, ¿se acuerdan que estamos dividiendo los lados del triángulo? Si yo divido 3 con X, me da un número, una razón. ¿Cierto? Que me da 1,3, me daba 2, me daba 3. Me da un número. Y si yo divido 2 con 4,5, me tiene que dar el mismo número. Por eso pongo 3 dividido por X, me tiene que dar el mismo número que 2 dividido por 4,5. ¿Entiende la proporción que se hace? O sea, divido este con ese y me da igual a dividir este con este. Ahora, fíjense bien, si empiezan por el triángulo menor, 3X, también tiene que empezar 2,4,5. Si divide al revés, X dividido por 3, tiene que ser igual a 4,5 dividido por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos X y nos da 6,75 metros. ¿Más o menos se entiende? No se entiende mucho, parece. Chicos, el que cae otorga. De nuevo, yo les puedo dar, por ejemplo, altura de un edificio. ¿Qué más? Altura de un faro. Bueno, este es un poste. Chicos, a ver, esto... Ya, lo voy a hacer, pero antes no quiero que se me vaya la tarea. Miren, aquí tenemos la tarea con el monito, dos ejercicios, ¿sí? Ya. Calcular la altura del árbol, es lo mismo. Ya, este. Momento, chicos, que se me fue para allá. Este. ¿Ya? Esta es la tarea. Aquí tengo dos triángulos. El triángulo grande y el triángulo pequeño. Los tengo juntos. ¿Ya? De nuevo, miren. Si yo divido X, ¿cierto? Lo divido por 5. Me tiene que dar lo mismo si divido 16, lo divido por el 4. Porque este lado corresponde a este, y este lado, el general, le corresponde a ese. Es como si este chiquitito estuviera acá aparte. ¿Sí?
¿Se entendió, no? No sé. Chicos, ¿lo entendieron? Este, igual que acabamos de hacer, solo que los dos triángulos están juntos. Entonces, lo mismo que si sacamos este triángulo de allá. El X lo divido por el 5 y el 16 lo divido por el 4. ¿Ya? Y aquí tienen que usar Pitágoras para sacar este lado y hacer lo mismo que se hizo acá. Esta tarea es para el próximo jueves. Y no sé qué tarea es, parece que es la 3, es de diferenciado. Y queda un minutito nomás, pero veamos este. Dice, miren, aquí tengo dos triángulos, uno dentro del otro. Aquí los tengo separados, pero aquí los tengo juntos. No alcanzo a hacer este, chicos. Miren aquí. Dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, usted puede sacar este lado. El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que sacar este, es con ese. Saca la razón y puede sacar todos los lados. Saca el perímetro. ¿Y cómo saca el área? El área se multiplica este por este dividido por 2. ¿Y cómo saco el área? Este por ese dividido por 2. Ya, como no ha sido bien explicado, ninguno de estos dos, puedo hacer uno de estos como voluntaria. ¿Ya, chicos? En la prueba entra todo lo que fue bien explicado. Esto está explicado así nomás. Así que quiero que estudien porque empiezan el lunes 16, con las pruebas. Todos los días tienen pruebas, así que por favor no se atrasen porque salen en noviembre. Tienen que hacer todas las pruebas de trabajo.